Hola, estimados amigos que nos visitan en YouTube. Esta vez les voy a enseñar cómo hacer para saber siempre dónde está tu pareja con este dispositivo satelital. Funciona con un chip de teléfono, sino para cargar es el cargador. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a esconder en algún lugar del vehículo. Podría ser, miren, esta es la parte de atrás de un auto. Podría ser por la emergencia, por la llanta de emergencia, por la caja de herramientas. Podría ser en algún lugar aquí. Un parlante, sí. Pegado con algo. Es la habilidad de la persona, ¿no? Hay unos dispositivos más pequeños que son para gatos, este en realidad es para perros. Me gustó y compré este porque dura la batería 8 días, comprobado que dura 8 días. Hay otros que dura solamente un día la batería, por eso compré este que es. Y aquí en el Ecuador no encontré el que es para gatos, es mucho más pequeño, incluso es más barato y más pequeño. Pero este también sí se puede esconder en algún lugar. El lugar que he escogido yo es, miren, debajo de este forro. Este es el forro del asiento. Está escondido. ¿Cómo funciona el aparato? Tienes que desde tu celular, ese chip tiene un número, ¿no es cierto? Que es un chip de teléfono celular, teléfono móvil. Mira, aquí marcamos a ese número. Marcamos unas dos timbradas y nos envía un mensaje de texto. Ya me envió en un segundo, dos segundos, envía un mensaje de texto con esta información. Miren las coordenadas, la velocidad, la cantidad de carga que hay en la batería y la hora. Lo que tenemos que hacer es darle un clic en esto que dice Google Maps y se abre. Miren, marca exactamente en donde yo vivo. Vamos a poner en satélite para que. Está marcando bien. En realidad está con una falla de 2 metros, pero sirve porque esta es mi casa. Está marcando a unos 2 metros de distancia de donde queda mi casa. Entonces esta es una forma simple, miren. Y entonces pones esto en el vehículo de tu esposa o de tu esposo o de tu novia o de tu novio. Podrás saber en dónde está. Esto funciona con una llamada de tu teléfono y ese dispositivo te manda un mensaje de texto. Hay otra forma que el mismo dispositivo lo haces en tiempo real. Y tienes que poner saldo de internet en el dispositivo y te marca en tiempo real. Este te marca las 24 horas. Las 24 horas. Entonces,
Pero es el inconveniente que tiene es que la batería dura solamente un día porque está en tiempo real y no con mensajes de texto. Mira, esto quería compartirte. Te puedo alquilar el aparato, te lo puedo vender también. Si quieres más información en Quito, Ecuador, comunícate al 099 54 93 744. Eso es, espero que te sirva y sea de ayuda este video. Si te sirvió, dale like y suscríbete. Hasta pronto.